Ahora información en directo porque la policía intensifica los controles en las terminales de buses y estamos justamente con Fernando Cortés. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Se están realizando operativos, ¿no es cierto? ¿Qué tal, amigos de todo el país, Vania? Así es, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en la terminal de buses y bueno, se está realizando los controles respectivos de la llegada y la salida de los buses interdepartamentales a la sede de gobierno. Como ustedes lo verán, efectivos de tránsito ya están presentes acá en lo que es la salida de la terminal de buses y nosotros estamos con la capitán Laura, quien nos va a dar más información. Buenos días, capitán. Coméntenos este operativo que se está realizando. Buenos días, sí, efectivamente, ya desde la anterior semana hemos lanzado los diferentes operativos de control, enfocándonos prácticamente en la salida de menores que tengan su debida autorización. Asimismo, los diferentes controles que realiza el personal de tránsito, como ser la presencia del conductor titular como el conductor de relevo, ¿no? Así también como los diferentes implementos que deben portar los buses al momento de viaje, como ser el extintor, el botiquín. En este momento está realizando el control al bus. Exactamente, ¿no? Entonces, el personal policial se encarga de controlar que el conductor debe llevar la documentación vigente, como sea su licencia o la tarjeta de operaciones, asimismo el control de Alcotest, ¿no? Entonces se verifica también la existencia de los... Y también... Muy bien, son los controles que se están desarrollando. Entonces usted está viendo en este momento cómo la policía está controlando también el estado, obviamente de los choferes, también de los vehículos, si tienen botiquín, si tienen todas las características que debe tener un vehículo del transporte público para realizar este servicio. Ahí está, estamos observando entonces estos operativos que se intensifican en las diferentes terminales de buses. Gracias, Fernando.